general, la física y las matemáticas en particular. Desde el inicio de sus actividades, en la Escuela Superior de Física se lleva a cabo investigación en física teórica, de tal manera que el primer artículo publicado en una revista con estricto refereo y con crédito a la escuela aparece en Physics Letters en agosto de 1963. Como uno de los tres autores es el maestro Fernando Chaves Urdampilleta. El primer intento en la Escuela Superior de Física y Matemáticas de formar un grupo de investigación en física experimental se produce en 1965. El líder del proyecto para estudiar las propiedades de la materia a bajas temperaturas fue el doctor Jesús Urrechaga Altuna, un físico teórico de origen cubano, formado en una universidad estadounidense. La escuela compró el equipo, pero no se pudo implementar el sistema experimental porque el líder del proyecto pidió su baja de la SFM. O sea, se quedó el equipo ahí nuevecito y sin ser usado. El segundo intento, ahora sí exitoso, se produjo en 1967, más precisamente en el mes de diciembre, con el entonces maestro en ciencias Feliciano Sánchez Inencio, que recién había obtenido su grado de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil, por cierto, con mención honorífica. El maestro Sánchez Inencio había iniciado actividades académicas en el 66, pero fue hasta el año siguiente que el proyecto comenzó a hacerse realidad. Como ya lo explicó Julio Mendoza, ese era su método, invitó a los pasantes de ese fin de cursos en diciembre del 67, aceptando a seis de ellos: Rolando B. Jiménez, que está con nosotros, Jorge Altamirano Aguilar, José Antonio Irán Díaz Góngora, también presente, Jaime González Basurto, Uriel Medrano Sánchez y Modesto Cárdenas García, todos ellos excelentes estudiantes. Bueno, aclaro, el último no tanto. Mencionados cómo se organizó el grupo, los menciono cómo se organizó el grupo por parejas para los tres problemas que se abordaron, tal también como lo explicó Julio Mendoza ya. El trabajo se inició sin equipo experimental adquirido, como en el fallido caso anterior. Bueno, aquí sin equipo, absolutamente sin equipo. Tal vez las autoridades dijeron, bueno, si les compramos nuevo todo, no hacen nada. Vamos a ver si funciona si no les compramos nada. Solo con el entusiasmo y la pasión por el trabajo, contagiosos del líder del proyecto, con temas de frontera como el mecanismo, como los siguientes: el mecanismo de transporte de los electrones en el azufre ortorrómico y los procesos de decaimiento de la formación de dipolos eléctricos en hidroxiapatita y en monocristales de fluoruro de calcio impurificados con fluoruro de cerio. Con estos temas iniciaba en México el estudio del estado sólido enfocado a las propiedades electrónicas de los aislantes. A cada equipo de trabajo se le planteó el problema y se les entregaron las referencias. Hago énfasis en esto porque tiene que ver con lo que llaman el modelo académico actual. Repito, a cada equipo de trabajo se le planteó el problema y se les entregaron las referencias respectivas, a las que hubo que estudiar rápidamente una y otra vez. Esbozado el esquema experimental, había que implementarlo. Parte del equipo hubo que pedirlo prestado, tarea básicamente del líder del grupo. Lo demás hubo que construirlos en el taller mecánico de la escuela, dirigido entonces por un excelente técnico que todo lo resolvía, Roberto Hernández se llamaba, el maestro Hernández le decíamos. Incluso los del proyecto de azufre debieron aprender a crecer los cristales. O sea, la primera vez que se crece un cristal en México, en el Politécnico, perdón, no sé si en la UNAM, fue aquí, con Altamirano Aguilar y Rolando Jiménez aquí presente. Implementados los sistemas experimentales, procedimos a realizar los experimentos correspondientes. Paralelamente a la obtención de los primeros resultados y el consecuente perfeccionamiento de los sistemas experimentales, estudiábamos los artículos sobre los problemas, hasta comprender el problema concreto que abordábamos, así como las leyes en que se basaba. Luego vino el análisis de los resultados. Cuando el maestro Sánchez Inencio llegó a la conclusión de que el problema estaba resuelto, pasamos a la fase de la redacción de las tesis profesionales, las cuales fueron
presentadas y defendidas exitosamente en marzo de 1968. O sea, trabajamos diciembre, enero, febrero y poquito de marzo. En julio de ese mismo año, se llevó a cabo el primer Congreso Latinoamericano de Física en Huastepec, Morelos. El maestro Sánchez Inencio inscribió los trabajos para su presentación en sesiones plenarias. Todos fueron aceptados. Era la primera vez que trabajos de física experimental se presentaban en un congreso internacional con crédito a la Escuela de Física y Matemáticas. Este hecho mostró que el trabajo realizado por el grupo tenía la calidad suficiente para ser presentado en una reunión científica de esa naturaleza y además permitió percatarnos de que los temas desarrollados no tenían equivalencia con los presentados por los congresistas de otras instituciones mexicanas. Eran temas originales y de frontera, como también el doctor Julio Mendoza mencionó respecto de los otros, de la siguiente generación. Poco tiempo después de celebrado el Congreso Latinoamericano, el maestro Sánchez Inencio se regresó a Brasil, esta vez a la Universidad de Sao Paulo para hacer su doctorado, teniendo como director de tesis al doctor Sergio Mascareñas Oliveira. Pasaron 2 años con el líder del grupo fuera de nuestro país. En este periodo de tiempo y con la poca experiencia que teníamos, casi nada pudimos avanzar en cuanto a seguir analizando los problemas o fijarnos algunos nuevos. A su regreso, 2 años después, ya con un nuevo elemento formando parte del grupo de trabajo, el doctor Jorge Hellman, físico teórico con el que había sido condiscípulo en la Universidad de Río de Janeiro, con quien en un congreso de física tuvo un reencuentro feliz. Posteriormente lo invita a trabajar en México, por lo menos para conocerlo. Con un grupo fortalecido, se trabajó intensamente en el azufre, de tal manera que así pudo culminar el trabajo experimental y hacer un análisis teórico correspondiente hasta redactar un artículo científico que se publicó en una revista de prestigio y se convertiría en el primero surgido de los trabajos del grupo recién integrado. Este es un artículo emblemático porque fue el primero realmente hecho en los laboratorios, el problema planteado aquí en el laboratorio de física avanzada, realizado completamente y analizado teóricamente también ahí. El resultado, su publicación en una revista de circulación internacional. En el año de 1972 se manifiesta una preocupación de los integrantes del grupo de física de sólidos, que es la de estimular a los jóvenes estudiantes de la licenciatura por la investigación. De esta manera se organizan los cursos de verano de 1972, teniendo como profesores invitados al doctor Richard Feynman, premio Nobel 1965, y otros 5 físicos notables en su especialidad. El curso tuvo una importante asistencia de alumnos de diferentes instituciones y se llevó a cabo en el auditorio del Centro Médico Nacional. Disculpen un momentito. Necesito agua. Ahora sí. Pero desafortunadamente el ambiente que se fue creando en la escuela a partir de los acontecimientos de 1968 no era nada favorables a la vida académica y a la investigación científica. Así que el doctor Sánchez Inencio acepta una invitación del CIMVESTAB IPN para estructurar un grupo de física del estado sólido en este centro, que comienza sus actividades en 1973, contando con todo el apoyo del director general del mismo. Y aquí vieron ustedes, con la presentación del doctor Julio Mendoza, los trabajos de esa segunda generación de estudiantes del doctor Sánchez Inencio. Alumnos todos, por supuesto, de la Escuela de Física y Matemáticas también. El grupo de la escuela pudo seguir adelante gracias a la tenacidad de sus integrantes, quienes de esta manera demostraron haber sido bien preparados. La responsabilidad principal recayó en Jaime González Basurto y José Antonio Irán Díaz Góngora, quienes pudieron dirigir tesis importantes y trabajar en temas también novedosos, pero el grupo siguió trabajando, pero no lograba crecer como se necesitaba.
Fue hasta el regreso de Gerardo Contreras Puente a fines de los años 80, aquí lo veo al doctor Contreras, después de varios años dedicados a la obtención de su doctorado en el Instituto Max Planck en Alemania. Algo decisivo que vale la pena recordar es que el doctor Contreras regresa con una estructura básica para implementar en un sistema experimental de fotoluminiscencia, con lo cual el grupo siguió trabajando durante varios años, ahora con materiales semiconductores en forma de películas delgadas. Ustedes ahora ya se dieron cuenta también de la exposición del doctor Julio Mendoza, lo importante que era el sistema de fotoluminiscencia. Y por cierto, lo hizo con la ayuda de su profesor que le dirigió su tesis, ¿verdad, doctor Contreras? Manuel Cardona, por cierto, sí. En 1991 se produce el salto más importante que se haya generado en el trabajo académico del grupo. O sea, todo esto es para mostrar la dificultad que constituyó el crear el grupo de física del estado sólido. No fue nada fácil. Se moderniza y enriquece el grupo con equipo experimental moderno que hizo posible abrir nuevas líneas de trabajo debido a un apoyo excepcional por parte del CONACYT, que invierte en dos proyectos aprobados con poco más de 4 millones de pesos en el primero y más de 3 millones en el segundo, más o menos. Ya no es solo fotoluminiscencia, por lo tanto, es también el efecto Raman, el crecimiento de películas delgadas por ablación láser, que aquí ya se mencionó, la espectrometría de gases y otras técnicas experimentales. Fue un brinco cualitativo extraordinario. En este punto considero que es de justicia elemental reconocer a los amigos, a quienes nos ayudaron a seguir avanzando en el camino del progreso científico. Quiero mencionar al que era el director entonces, el ingeniero Roberto Mendiola Gómez Caballero, que nos dio un apoyo extraordinario. Y en este caso concreto, quiero mencionar el caso de la diputada federal Gabriela Guerrero Oliveros, entonces presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, quien demandó al director general del CONACYT aprobar unos dos proyectos de infraestructura que presentaba la escuela. Ahí nos dimos cuenta de la importancia que tiene esa posición política para el Politécnico, el ser presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. En esta etapa de un grupo, no en consolidación, sino de franco crecimiento, de tal manera que el número de tesistas creció, lo mismo que las asistencias a congresos nacionales e internacionales, y sobre todo con la publicación de artículos en las revistas indexadas. En esta etapa, los liderazgos de los doctores Contreras Puente y Ortiz López, y en fechas más recientes, también la del doctor, no sé si esté por aquí, Jorge Aguilar. Después de la Escuela de Verano de 1972, el grupo organizó la Escuela Latinoamericana de Física Aplicada en dos oportunidades, en el 86 y en el 91. Esto lo menciono porque revela la preocupación del grupo por alentar a los jóvenes estudiantes a seguir el camino de la investigación científica. Estaba dedicada a todos los estudiantes de América Latina. Fueron cursos muy exitosos, por cierto. En el plan de estudios se consolidó el curso de física del estado sólido, porque han de saber que en los primeros años de la escuela había un curso de física de sólidos, pero muy ambiguo, más bien se trataba de transporte de electrones en medios materiales, pero no estrictamente de estado sólido. A partir de la existencia del grupo, el curso se dio casi sistemáticamente. El curso Laboratorio 4 ha tenido como una opción permanente la física del estado sólido, y otros cursos de laboratorio han cambiado por la influencia de los integrantes del grupo, particularmente el Laboratorio 1. Hablo del Laboratorio 1 porque es el curso que había dado yo durante muchos años. Y hablo de él porque en relación con el modelo académico, en donde dicen que el profesor es solo un facilitador del proceso de educación del estudiante. En realidad, una vez dando un curso para profesores de nivel medio superior, me dijeron al final del curso, ese curso que usted está dando es como lo indica el modelo académico. Entonces yo les respondí, ah, sí,
Pues sí, puede ser en forma, pero hay una cosa muy importante. Aquí, este curso lo diseña el profesor. Este curso lo orienta el profesor. El profesor no es un facilitador simplemente, es esencialmente el que genera el procedimiento necesario para que los estudiantes construyan su propio conocimiento. ¿En qué consiste? Básicamente, como lo mencioné, que el doctor Feliciano nos hizo trabajar a nosotros. Es decir, se da un problema a los estudiantes para que lo discutan los grupos de trabajo, que son de 12, de 3. Desarrollen, diseñen el sistema experimental, lo implementen, saquen los resultados, los analicen y ya que lo han entendido perfectamente bien, asimilado o apoyándose en las leyes básicas de la física o los principios básicos, entonces redactan un documento que es un informe que puede ser presentado a una revista para su publicación. Ese es, en esencia, el procedimiento que seguimos y que yo aplicaba en el laboratorio 1 y que básicamente nos lo enseñó el doctor Feliciano Sánchez Inencio allá en el año 67, unos cuantos años atrás. Entonces, ese es en esencia el modelo académico que está en boga, ¿no? Pero con una diferencia fundamental. El profesor, por ejemplo, lo señalaba yo, el doctor Sánchez Inencio nos planteó los problemas, lo resolvimos adecuadamente estando él, o sea, estando él presente para orientar nuestro trabajo. Pero cuando se fue a Brasil y nos dejó solos, entonces ya no pudimos avanzar en forma importante. Es decir, el maestro no es un facilitador, es esencial para el proceso educativo. Finalmente, otras aportaciones. Algunos de sus integrantes contribuyeron en forma decisiva en el desarrollo de la metodología en México, como Jaime González Basurto, Juan Manuel Figueroa Estrada y Modesto Cárdenas García, el que habla. El fundador, finalmente unas palabras. El fundador del grupo, el doctor Feliciano Sánchez Inencio, ha dicho: soñamos alguna vez con resolver un problema de física experimental y lo hicimos, aprendimos a hacerlo, dice él. Con la posibilidad de ser capaces de formar un nuevo, soñamos con la posibilidad de ser capaces de formar un nuevo científico y lo logramos. Formó a los 6 de la Escuela de Física de la primera generación y a los 8 de la siguiente generación y a tantos otros más. Ha formado a decenas de nuevos científicos y notables. Dice, soñamos con escribir un artículo escrito con resultados obtenidos en nuestros laboratorios que fuese publicado en una revista de circulación internacional y lo hicimos, dice él. Lo que no hemos logrado es un impacto social valioso para el país. Pero yo pienso que con los resultados del grupo de física del estado sólido, que no menciono todos, porque ha contribuido a formar nuevos grupos de investigación en diferentes instituciones del país, por ejemplo, de la Ciudad de México, es un grupo ya muy respetable y se están formando otros. La formación, la integración, la construcción del Centro Nacional de Metrología y la aportación que han hecho para crear otras instituciones como los ICATA, etcétera, hacen ver que ha sido muy importante todo esto, la existencia del grupo, la transformación de la enseñanza de la física experimental en la escuela y la del física del estado sólido en general. Entonces pienso que con estos resultados, el doctor Feliciano Sánchez Inencio, si estuviera aquí, bien podría cambiar de opinión y decir ahora, y en impacto social también lo hicimos. Muchas gracias.